Estamos aquí para hablar del, de la situación del Ayuntamiento de Arganda y de los planes de futuro. Yo esto lo había planteado no como una rueda de prensa, como lo veis, más un desayuno, sino como un diálogo con vosotros. En fin, sabéis que han sido años muy duros en el Ayuntamiento de Arganda, porque la posibilidad económica y financiera de este Ayuntamiento ha sido la que es todavía, porque todavía tenemos unas dificultades financieras tremendas. Pero evidentemente llega ya un momento en el que se estabiliza económica y financieramente el ayuntamiento y en el que se pueden empezar a desarrollar ya algunos proyectos de inversión. Proyectos de inversión que creo que son importantes. Eh, hay dos proyectos. varios proyectos de inversión. Dos de ellos, fundamentalmente, que tienen que ver con nuevas obras. Que son, como bien sabéis, el proyecto del nuevo tanatorio que estamos planteando ya aquí en Arganda, que eso ya es un proyecto que ya está andando hace tiempo y que ya está incluso eh, de la fase en la que vamos a elegir en los próximos días ya el proyecto ganador, es decir, no, no el proyecto ganador, perdón, estamos en varias fases, primero estamos en un concurso de ideas para elegir la idea que es más eh, vistosa, más funcional, más importante y luego lo que haremos será ya sacar el concurso para la obra. Del tanatorio, pero lo que vamos a elegir dentro de muchos días es el proyecto ganador en cuanto a esa funcionalidad, estética, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eso lo vamos a hacer en los próximos días. Se inician también unas obras de remodelación de uno de los barrios más antiguos de la, del ayuntamiento del municipio de Arganda, que es el barrio de, de los alrededores de la calle de la Poza. Es una obra que lleva esperando bastante tiempo. Y que se ha tenido que hacer ahora, después de tanto tiempo, porque forma parte de las obras del plan Prisma de la Comunidad de Madrid, que como sabemos todos, llevan ya casi una década de retraso. Las vamos a poder des desenvolver ahora, ...van tienen un plazo de actuación de unos seis meses, y aunque van a causar ciertas molestias a los vecinos, yo creo que eran unas obras que se tenían que haber realizado hace ya mucho tiempo. En fin. Tenemos también en cuanto a obras, esas grandes obras que tenemos que hacer. O grandes obras o no tan grandes obras. Lo que vamos a hacer ahora también es una actuación general en todo el municipio de Arganda eh, respecto del mantenimiento de la ciudad. Del mantenimiento de calles, de jardines, de instalaciones, de mobiliario urbano, que sabemos que por un atraso histórico en cuanto a la implantación y a la actualización en cuanto a la mejora de ese mobiliario y de esas instalaciones, hay que actuar ya urgentemente. Y todo eso unido a la aprobación del presupuesto que tenemos ya encima de la mesa y que están, está siendo conocido por los de gran, demás grupos políticos del ayuntamiento. Hemos empezado por aquellos que nos apoyaron en la investidura, estoy hablando de Ciudadanos y de Arganda si puede para que introduzcan las enmiendas que tenga que presentar para la aprobación de ese presupuesto. Sí, yo, en fin, como presidente de la Federación de Municipios, lo que puedo decir es que la situación es insostenible. Ni para los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid, ni para las administraciones representadas por los ayuntamientos, la situación permite eh, seguir así. No podemos seguir así mucho más tiempo porque el gobierno regional está completamente paralizado. Yo tengo una opinión eh, política al respecto de la situación de la señora Cifuentes y es que eh, ha perdido toda la credibilidad que tenía al haber obtenido o supuestamente obtenido un máster en las condiciones que todo adelanta o todo aventura en las que lo ha obtenido, es decir, sin ceñirse al principio de mérito y capacidad que se supone para todos los que obtienen una titulación universitaria. Eso es la cuestión política respecto de la señora Cifuentes, pero respecto de la situación de paralización de la Administración Regional tengo que decir que esto es completamente inasumible. Todavía queda un año y medio de legislatura y la, el Gobierno Regional está completamente paralizado, con situaciones tan importantes para los municipios como el cierre todavía del prisma de la legislatura pasada. Y todavía el incipiente plan de inversiones regional, que como vienen anunciando a bombo y platillo desde el gobierno regional, supone 700 millones de euros de inversión para los municipios de la Comunidad de Madrid, pero que todavía está en mantillas a un año y medio de que termine la legislatura. Es decir, no nos podemos permitir esto. Esto tiene que terminar ya y hay que darle una solución rápida a este asunto de la señora Cifuentes.